están los 300? ¿Dónde están los otros 200? Cierren los ojos. Todo el mundo cierre los ojos aquí atrás. Todo el que esté en la tarima, cierre los ojos. Toito. Los que estén en la tarima, cierren los ojos. Cierrenlo. 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 Los salvavidas están abajo, por si acaso. Cierrenlo. Saludos, yo soy Eudis Alcántara, mejor conocido como Eudis el Invencible. Paso por aquí y le dejo este video colgado, debido a que muchos periodistas me han estado llamando para hacerme entrevista y aclarar la situación que ya ustedes conocen del video. Pero en este momento parto hacia los Estados Unidos a honrar unos compromisos que tiene la empresa de la gira anterior. Dicho eso, quiero pedir perdón a Dios, disculpa al pueblo dominicano, disculpa a mi familia, al género de la bachata y a la industria de la música. Sucedió lo siguiente con el video. Yo estaba tocando una fiesta privada, la cual era una fiesta de una empresa que se dedica a hacer eventos de stripper, despedidas de soltero y más. Era en una villa, no era en una discoteca, no era en una tarima, no habían niños, ni adolescentes, ni menores. Sucedió lo siguiente que ya ustedes vieron en el video. No se puede justificar esa acción. Pero lo que pasó fue lo siguiente, me dejé llevar del morbo. Como ustedes pueden ver, la chica hizo lo que hizo, yo me dejé llevar del morbo como humano que soy. Cometí un error que no se volverá a cometer nunca más en mi vida. Le pido disculpa una vez más a la sociedad dominicana, a mis seguidores, a mi fanaticada, a mi empresa que me maneja y a todos ustedes. Espero que me puedan comprender.